water underneath my feet. Feel the beat. Yeah. Another night of fighting through the storm. I never saw beauty till I could form. Pues último día de estar en París y volvemos para Italia. Nos esperan 5 horitas de tren, así que vamos a ello. Every breath I'm taking in, I'm not scared to go on. Estamos llegando a Bardonecchia con el tren. Hemos estado unas 4 horitas y está todo súper nevado porque estos días ha estado nevando. Así que ya estamos aquí en Bardonecchia y mañana toca esquiar. Estamos reventados, pero bien, mira cómo vamos. Carmen ya se sienta en cualquier rincón. Carmen, ¿cómo estás? Bien, a tope. Nos ha ganado una niña al 1. Con esto ya me retiro. Buenos días, bienvenidos a mi canal. Estamos a sábado 22 de diciembre, hace una temperatura perfecta, hace unos 3-4 grados y hoy vamos a ver cómo Carmen va a hacer su primer día de esquí. Yo en un principio, por el nivel que tengo y por los años de experiencia que tengo, podría enseñarla, no sería la primera vez, pero como sé que Carmen no me va a escuchar, he cogido a un amiguete profesor para que le dé unas 2 horitas de clase en el baby y así mañana ya poder enseñarle yo ya bien, así a ver si me empieza a escuchar y los primeros pasos lo escucha bien de una persona que suele hacerlo diariamente. Así que como veis, el pueblo está nevadísimo. He sacado el dron, así que podréis ver unas imágenes chulísimas. Como veis, ya estamos aquí preparados, Carmen preparada, un día perfecto, hace calor. Mira, y mirad, que tiras el trineo, bebé. Used to be so frightened of falling down, so worried that my demons shoot me to the ground. Till I learned that each and every rose grows from the dirt. No, I heard, I know I've got it in me. I'll find a way, fighting back to my feet. I'm here to stay. I turn the pain to energy, running through my veins. Yeah. Each time I fall, I know I'll rise again. I'll walk the line again. Every breath I'm taking in, I'm not scared to go on. You left me lost, so I... Estamos en la primera clase de esquí de Carmen. A ver qué tal se le da. Yo creo que se le dará bien porque tiene las piernas muy fuertes y al final el esquí es como un sprint porque al final son bajas de un minuto y medio, entonces es pura potencia. Y es más probable que me caiga yo un par de veces bajando que ella. A ver cómo se le da. Le he cogido un amiguete que sabe español y bueno, día perfecto.
Pues es increíble, se ve que se le ha dado tan bien a Carmen que ya la han subido de nivel, entonces ya está metiéndose en la pista 2, en la pista de arriba, que ya es ya next level. Para ser el primer día, la verdad es que baja muy bien. Al final, ya lo sabéis, para el esquí hay que tener las piernas muy fuertes y sin duda Carmen las tiene del trail y de la bici y de tal, y claro, y por eso aguanta. Además se le da bien, porque el problema del esquí es que, claro, al final son dos cosas diferentes, ¿no? Que cada pie va por donde quiere y cuesta un poquito. Y la verdad es que ha bajado la primera vez, Acuña me ha puesto una especie de aparato que hace que estén juntos para empezar a tener tacto con los dos. Y nada, y ya la segunda y tercera bajada ya iba bajando, no haciendo curvas del todo, pero casi. Y luego ya pues en la cuarta y la quinta ya estaba haciendo curvas, entonces se la han llevado para arriba y a ver qué tal se le da. Había traído la GoPro para ponerle en el casco, porque al principio no llevaba casco porque el baby no es necesario ni es obligatorio. Aunque bueno, en teoría, si tiene más de 18 años no es obligatorio, no sé si vais a competir o a hacer velocidades rápidas. Aunque yo siempre recomiendo el casco, siempre. Y ahora que le van a subir, pues le hemos cogido un casco. La verdad es que yo creo que le va a gustar muchísimo. Tiene un poco de miedo, pero la verdad es que se la ha gritado. A ver qué nos cuenta ahora cuando venga. Lleva ya casi 2 horas, así que ya tocará bajar. Estamos a más de 2000 metros en una de las etapas del Tour de France, donde se pegan el hachazo, donde es un puerto de primera categoría que es alucinante. Y mirad, ahí aún es una pasada, pero mirad, aún están todas las escritas de Froome, etc. Y mirad qué pasada, voy a sacar el dron, mirad qué pasada. Hemos sacado ya el dron a pasear, aquí ya hacen unos 4 o 5 gradientes y hoy ya nieve a tope, ¿eh? Ya se nota, estamos a casi 2600 metros. Carmen nos va a contar qué tal le ha ido la experiencia esquiando. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo ha ido esquía? Mejor que lo que esperaba. ¿Sí? Sí. ¿Te has caído muchas veces? Me he tirado yo una al coger velocidad. Y por cenar. Pero bien, divertido. Mañana habrá que repetir. Patinar, es como patinar. Parecido. Patinar. Aquí se va mucho, pero mucho más rápido esquiando. Pasa que, bueno, esto es poco a poco. Pues si no nos pilla la nube esta, que tiene mala pinta.